de las seis, cuatro platos, tosta de café. Lo dejaba de la mano en el colegio. Dos razones para trabajar y a la casa llegar a cenar, convirtiendo gotas de sudor en privilegio. Y ella juega, baila, corre, canta y vuela con las alas de su ángel. Se la presta cuando quiera. Fue una vía de televisión que escribió un experto en ilusión. No solo los 24 era noche buena, porque el sueño solamente sueña. Llama, entregando el alma. Vive para dejar huellas en una historia perfecta que nada le falta. Y ahí está ella, dibujando estrellas. Canta, entregando el alma. Corte, qué bonita escena. No se siente la tormenta cuando está la calma. 2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente, le dieron las gracias, lo empujan el puente. Yo ya entiendo bien lo que pasó, papá se fue y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel, la mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue y el destino se encargue de violeta pintarme. Batallas que no cogemos y hay que enfrentarse. De eso se trata amarse. Pero también me dolió. Ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show, cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida.